Ahí está. Estamos haciendo ejercicios a voluntad, como movimientos para estirar, para poder entrar a la gimnasia correctamente bien. ¿Ya? Listo, ahora vamos. Ahora vamos, adelante y atrás. Laterales. Adelante, atrás. Ahora, hula hula, va. Estamos yendo al lado derecho. Cambio, lado izquierdo, va. Cambio, lado derecho, va. Cambio, lado izquierdo. Listo, nos vamos a brazos. Va, 20 para atrás, listos, y va, en círculo. Van 10. Y 20. Soltamos, soltamos, soltamos. Vamos ahora. 20 para adelante. Va. Estamos en 10. Y 20, soltamos. Caminamos un minuto. Vamos ahora. Brazos arriba. Aquí. Listo. Vamos hacia afuera. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Van 10. 11, 12, 13, 14. 15, 6, 7, 18, 19 y 20. Va para adentro. Va. 1, 2, 3, 4. Estamos en 10.
20. Soltamos. ¿Hicimos atrás y adelante? O sea, para afuera y para adentro. No hemos hecho. O sea, el de arriba hemos hecho para afuera. Sí, falta. Falta para adentro, ya. Listo. Entonces, ahora va. Para adentro. Y va. Y van 10. Y 20. Sobamos un poquito para desestresar. Estuvimos arriba, vamos al frente. Empezamos hacia afuera y va. Estamos en 10. Y 20. Vamos para adentro y va. Estamos en 10. Y 20. Soltamos y caminamos. Estamos caminando. Vamos, trabajo ahora en pantalla. Estamos en la pantalla. Ya. Yeah. No los veo yo. Ahí está. Ahí está. Falta. Listo, ahora vamos. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y ya. Uf. 3 y ya. 3 y ya. Tresía. Muy bien. Descansamos un minuto y hacemos la segunda serie. La segunda serie que no hizo Vicente. Chequeando, está bien. Yo chequeando. ¿Listos? Ya. Yeah. Listos y va. 1, 2, 3, arriba. 3 y va. 3. 1, 2, 3, arriba.
caminando. Pasamos a la respiración. Yeah. Empezamos una, o sea, una respiración, una aspiración. ¿Va? Ya. Yeah. Notamos. ¿Va? Y botamos. ¿Va? Y botamos. ¿Va? Y botamos. ¿Y va? Y botamos. Recuperamos. Y vamos ya dos, pero un ratito más. Listos. Ahora vamos de a dos. Tomando ahí, así. Va, la primera corta, la segunda larga y on. Va. Vamos, nuevamente. La primera corta, la segunda larga. Y va. Y vamos, la primera corta, segunda larga. Va. Vamos, la primera corta, segunda larga. Y va. Vamos, la primera corta, segunda larga. Va. Una vez más. Va. Caminamos un minuto. Ahora vamos. Nos tapamos lado derecho para respirar con el izquierdo. Esperamos que lleguen todos. Tapamos lado derecho y respiramos hasta 12. Por el lado izquierdo levantando la mano. Y aguantamos 12. ¿Listos? Y va. Doce. 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 Le damos un tiempito de descanso después del doce.
¿Listo? Vamos, segunda. Y va, para dos. Va. Doce. 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 Cambiamos fosa nasal izquierda, fosa nasal izquierda, y nos vamos para 12, tomando aire profundo, y va. Doce. 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 Recuperamos un momentito para llegar a las 12 con buen aire. ¿Listos? Y vamos a 12. Va. Doce. Doce. Respiramos y botamos como cansados. Caminamos. Vamos a trabajar piernas. Empezamos con manos en la cintura y nos vamos a un cuarto hasta media sentadilla. ¿Listos? Y de ahí vamos, 20. Y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 12, 13, 14, 9, 20. Soltamos. Soltamos después de 20. Vamos, segunda serie, manos en la cintura y nos vamos media sentadilla. Y va. Y va, a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 15. 20. Soltamos. Soltamos y caminamos un minuto. Ya mucho, ya mucho. Ajá.
Está buena esta. Sí. Agarramos pesas o botellas. No exageres mucho, Vicentia. Él quiere levantar una silla en cada mano. Sí. Estamos con las pesas y vamos a 7, 7, 7. Listo, primero, juntas, va. Siete. Ahora, cambiamos, una a una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Así. A 6, a 7, y cambiamos, y va. Vamos a hombros, va. Listo, vamos, 7. Siete, intercambiando, una a una. Dejamos la fe. Vamos soltando, soltando. Y caminamos un minuto. Listo, pasamos coordinación de piernas. A ver. Ahí estamos. Pierna izquierda firme, la derecha va adelante y atrás. Y va. Y 10, contemos a 10. Talón punta, eso es, eso es. Muy bien, talón punta, talón punta. Bueno, bueno, talón punta, vamos. Cambiamos ahora, después de 10, cambiamos pierna derecha firme, la derecha firme y la izquierda va. Adelante y atrás, va.
Van 6, 7, 8, 9, 10. Una más, por si acaso. Ya está. Vamos, vamos, no dejen de hacer. Eso es. ¿Tenemos una silla o algo donde podamos tocar para trabajar esta de aquí? Arriba, adelante, arriba, atrás. Y va. ¿Listos? Vamos. Arriba, adelante, arriba, atrás. Los espero. Espero, espero. Listos, vamos, va, arriba, adelante, arriba y atrás, 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 arriba, adelante, arriba y atrás. Descansamos un minuto. Cambio de pierna. Listos y vamos. Arriba, adelante. Arriba y atrás. 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 Arriba. Arriba. Vamos, vamos. Arriba, adelante. Arriba y atrás. Trotamos un minuto para ir a abdominales. No lo veo. A ver. ¿A quién? A la colchoneta. No, ahí sí, está, un ¿no? poquito más atrás, ponla. Ya. Más, más.
Ya se te borró ya. Roberto, no se te ve. Aló, ¿me escuchan? Sí, te escucho, pero no te veo. Ya, ahí voy. Está negro. Ya, ahora ya. Tampoco, y ahora sí. Ya. Que me llaman, a veces creo que es el doctor, entonces contesto. Está bien, está bien. Y es que te inscribas en tal o cual cosa. Ya, nos sentamos. Listo, ahora jalamos la rodilla al pecho. Trabajamos ahora al revés. Estamos echados y levantamos la parte de las piernas acá. Y ahí empezamos a trabajar laterales, así. A 10, vamos. Y 10. Vamos. Segunda serie. Levantando piernas. Y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Después del descanso, vamos, tercera serie. Levantando. Va. A 10. Va. Siete. Y 10. De esta posición, con las piernas estiradas, subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Vamos, a 10. Diez, descansando. Vamos, otra serie. ¿Listos? Y va.
10, descansando. Descansamos 2 minutos tratando de pensar en lo mejor, en lo bueno, en lo honesto, en todo lo que es para bien. Adelante. Vamos, ahora doblamos rodillas, llegando casi al glúteo, y ahí vamos a 10. Va. Volvemos a descansar 1 minuto, pensando en lo mejor, estirando las piernas. Listo, doblamos la rodilla. Vamos a 10. Listos y va. Tomamos los tobillos y vamos jalando hacia adelante. Nuevamente, tomamos los tobillos y vamos para adelante. Adelante, va. Incluyendo las que entrarían hasta las 12 de la noche, según Fuerza Popular, incluyendo esas, es imposible que como policía presidente.
nos ponemos de pie y caminamos un minuto. La mesa es sospechosa. Porque la mesa del costado es muy diferente. Por ejemplo, se tiene que probar cohecho, fraude, soborno, intimidación o violencia. Un minuto de caminata. De los tres miembros de mesa, los electores, para equilibrar su voto de un sentido. Hola, hola. Buenas, sensei. Ahí está, qué bacán. Buenas, buenas. ¿Cómo buenas, estás? Roberto, buenos días. Hola, Tito. Hola, Ana. Hola, Roberto. Hola. Ah. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Qué gusto de verte. No me digas. Está como Alzheimer. Martín, no. José, no. Víctor, no. Oye, se me ha ido tu nombre. No puede ser. ¿De quién? De Huawei, Huawei P9. Ahora sí estás con la... que estás al costado de Ana. Vicente. Martín, José, Víctor. Vicente. Acá está no. Vicente. Vicente es el otro. Mario. Ah, al costado de Ana, pero no quiere hablar. Mario. 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 Ay, que ha salido el nombre, he entrado por el otro canal que tienes. Ah. No está nombrado ahí mi nombre, no está anotado mi nombre. No, pero tanto tiempo ya debería, yo debería conocerte, mi cabeza me está fallando. No, te preocupes, Roberto, este tiempo. No te preocupes. Estamos aquí. Sí, qué bueno, qué bueno. Haz un pensamiento. Bien. Hola, Tito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy día quería hablar de algo que es un poquito difícil, porque son las verdades. Entonces, cada persona tiene una verdad. Y esa verdad la queremos hacer... autenticar como que es lo real, es lo nuestro. Pero últimamente se ha visto en el transcurso del tiempo de que han salido diferentes miles, cientos de verdades. Entonces, la verdad es, según dicen, la verdad de cada uno. Pero sí hay verdades que son generales,
y que son verdades, como por ejemplo que hoy día estamos de día. Entonces nadie puede decir que estamos de noche, ni siquiera, de verdad, ni siquiera uno que es ciego puede decir que estamos de noche. ¿Por qué? Porque el reflejo de la luz, él más o menos lo ve, lo siente. Entonces, pero hay cosas en la vida que también nos obliga a sentir y decir, no, esto es verdad, lo otro no es verdad. Hoy día, por ejemplo, en la mañana, tuve un conversado con Pepe Lucho y me di cuenta muy claro, porque yo digo que tal periódico dice la verdad y él dice que el otro periódico dice la verdad. Entonces, estamos opinando cosas que hasta el final del momento uno empieza a sentirse mal. ¿Y por qué yo le digo que esta es la verdad? ¿Y él por qué me dice que esta es la verdad? Porque, bueno, es que este es un sentimiento que sentimos que es la verdad. O, de repente, porque me conviene a mí. Entonces, esas son las cosas en las cuales nosotros debemos, como dice la Biblia, hazle caso al otro en lo que más te molesta, hazle caso al otro. Por supuesto que no sea un pecado, que no sea algo que vamos a matar a fulano y tiene que hacerme caso. No, esas cosas no. Son opiniones, son cuestiones de que a mí me gusta la casa de dos pisos y a mí me gusta de una. Pues entonces no me vas a convencer a mí esto, porque tengo mis por qué quiero de un piso, o el auto de cambios o el auto automático, o 20.000 cosas que el ser humano discute por las puras, como decimos, ¿no? De repente, al final de cuentas, es para estar mal con la otra persona. Y esas son las cosas que debemos de cuidar mucho, porque lo interesante es el estar bien con el prójimo. Eso me parece a mí la cosa más maravillosa. Por eso es que a veces cuando me olvido de Mario, me olvido, yo me siento mal porque ya un amigo de tiempo y todo esto no es lógico de que uno se olvide. Pero desgraciadamente a veces la mente te fuerza a hacerlo, y más que me han operado, entonces ya tengo disculpa. Entonces, pero en la Biblia hay un libro que se llama el libro de Salmos. Es un libro bien, bien interesante, porque en cuanto tú tengas algún problema, cualquier tipo de problema que sea, cualquier tipo, te estoy hablando desde una pequeña mentira que a veces en el mundo religioso lo llaman mentiras piadosas, que eso no debería existir en verdad, pero ¿qué vamos a hacer? Pues si tú crees que es una mentira piadosa, que ayudas al otro porque le has mentido, te estás haciendo daño tú, porque no hay mentiras piadosas. Esa es una mentira y la realidad es esta línea y la mentira es la otra línea, y eso tiene que decir. Ahora me refiero no al periódico, no a la casa, no al reloj, no al auto, me refiero a las cosas reales. O sea, si estamos viendo cosas reales en el mundo, en la vida, yo no puedo hacer que es mentira, que es verdad, sino lo que es. Igual en la actitud del ser humano. El pecado es, digamos, no quiero decirlo mentira porque es verdad. El pecado es una verdad. Pero lo queremos hacer para bien, como dije, la mentira piadosa, lo queremos hacer para bien. Si nosotros estudiamos a Dios, y me suena un poquito feo, pero él dice que hay que estudiarlo. ¿Y cómo se le estudia? En la Biblia. Y entonces en la Biblia podemos ver que él no acepta el pecado, porque él es santo, santo, santo. Como decir, exagerando, tres veces santo. Entonces no va a aceptar ningún pecado, aunque sea un pecado que va a ayudar al otro, no acepta. Entonces tenemos que ser un poquito más fríos en ese sentido y ser legales en la opinión de las personas, pero saber que la verdad y la única verdad es la que está en la Biblia. Que hay cosas que el ser humano las hace verdad, pero por ejemplo, ¿cómo podemos saber si la cuestión de los partidos políticos
y disculpen que me meto un poquito en esto, que la super extra recontra derecha es buenísima, o el izquierdismo radical es lo mejor, ese, el de ¿cómo se llama? Del chino, de Mao, o el de, los que entran a tallar, pero a la mala. Que eso debe ser, así debe ser bueno. ¿Y por qué el otro lado no entra a tallar a la mala? Porque da derechos a las personas y este lado no da derechos a las personas. No sé, cada uno en su intención, cada uno en la ley o en los decretos de ley o en las leyes que han firmado y han dicho esto debe ser así. Pero la ley del ser humano es la ley que pone Dios. Y la ley que pone Dios, por lo general, son las constituciones que existen en los diferentes estados. Yo no digo si está bien o está mal, pero pienso que en China el momento de leyes de su constitución que han escogido, para mí está bien. Porque ¿cómo puedes dominar a 1.500 o 1.600 millones de personas? Es imposible en una parte republicana, en una parte democrática, en una parte, porque son demasiados. Y no vas a poder, a no ser que empieces a dividirlo en diferentes países o pequeños estados. Pero es un país, es un inmenso país que tiene que vivir y la forma de vivir es justamente ese comunismo que han creado ellos. Entonces, digo, para ellos es bueno el comunismo, para Venezuela es malo. Entonces, para mi Perú es malo. Pero, a ver, Bolivia se está portando mal, Bolivia no tiene entendimiento, sí, para ellos es bueno. Ese es el asunto, pues uno no sabe para quién es bueno, para quién es malo, pero hay países que se acomodan, hay países que no se acomodan. Entonces, como les mencionaba, cualquier posición que uno esté, para mí la Biblia me ayuda bastante, bastante, y sobre todo lo que les dije, el libro de Salmos. Porque si estás alegre, cantas. Si tienes tristeza, bueno, lloras, pero le pides a Dios de que te calme y te quite toda esa tristeza. Te vienen ideas buenas o ideas malas, o estás angustiado, o necesitas cualquier cosa que necesites, ahí en Salmos está la solución. Y hoy día a las 5 de la tarde estamos con el Salmo 7. Es un salmo bastante interesante que sería bueno, les recomiendo que a las 5 estén en su celular o en la computadora y que puedan entrar. Yo estoy mandando el aviso, aunque el aviso ya está. Entran en el grifo, apretan el clic en el botoncito el celeste y ahí estamos. Ahí Pepe Lucho me está ayudando bastante con la cuestión del ingreso, porque cuando uno está dando diferentes clases o opiniones, si estás pensando, oye, entró uno y entras, entonces tu mente no está realizando lo que estás intentando hacer. Así que muchas gracias, Pepe Lucho. Espero a las 5 entonces. Y permítame una oración para terminar este tiempo. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia que nos tienes a cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, que te estamos conociendo día a día. La Biblia se abre, Señor, a nuestros ojos y te vamos conociendo cómo eres tú y qué es lo que quieres. Pero sí sabemos que tu inmensa misericordia es grande y es para siempre. Y también, Señor, que tu bondad, y que tú, Señor, al enviar a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y dijiste que todo aquel que en él crea tiene vida eterna. Esto lo creemos y estamos siguiendo este camino para que nos alumbre, Señor, en las cosas que son de verdad, en las cosas que Señor,
el mundo está pasando por momentos bastante difíciles y te pedimos que nos des la paz. Esa paz que dijo nuestro Señor Jesucristo, y yo le doy la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso te damos gracias y te lo pedimos, porque tú das, Señor, a los que piden. Tú dices, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Y te damos gracias por eso, porque día a día estamos tocando y día a día estamos viendo, Señor, que tú nos abres las puertas. Y te damos gracias por la provisión. Gracias que tú provees de las cosas para poder vivir y para poder estar en nuestro querido país, Perú. Bendícenos, Señor. Bendice a los que están enfermos. Quítale, Señor, toda maldad. Que toda la cuestión, Señor, del COVID y toda esta enfermedad que nos está remeciendo, Señor, a todo el mundo, que pueda ir saliendo como lo estás haciendo aquí en el Perú. Y te damos gracias por ello. Bendícenos a cada uno de nosotros, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Cómo está tu sobrina, amada? Puedo, Roberto, ¿puedo agregar algo? Bien? Sí. También nos puede servir. ¿Cómo está tu sobrina? Mi sobrina ya está bien, gracias a Dios. Ella vive en Córdoba. Qué bueno. Felicidades y saludos. Adelante, creo que... Sí, quería a ver si nos... Sí. Creo que va a ser buenazo esto para todos, lo que estamos, por el momento que estamos viviendo, ¿no? Dice, mire, bienaventurados los limpios de corazón. Amén. Porque verán a Dios. Y bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Amén. No juzguéis para que no seas juzgados. Sí. Porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, se os medirá. Entonces, ese es para reflexionar, ¿no? Es muy... En realidad, para mí va al fondo de mí. Al fondo de mi corazón. Sí. Gracias. ¿Cómo actúa un pacificador, Roberto? Oye, más bien, entren a las 5. Entren a las 5, el Salmo 7. Va a estar bien interesante. Sí. Y si pueden leerlo para que preparen algunas preguntas o de repente apoyar en algo lo que estamos hablando. Les agradezco enormemente. Que Dios les bendiga. Roberto. Nos vemos más tarde. Amada, te llamo. Amada, te llamo. Gracias, Robertito. Ah. Gracias, Roberto. Buenas, Cristóbal. Gracias, Vicente. Un abrazo a todos. Muchas bendiciones para todos. Gracias, Roberto. Muchas bendiciones. Amada, te llamo después. Que el Señor los levante en caso que alguien esté caído, que el Señor lo levante. Eso lo... Gracias, Roberto. A tomar sol. A tomar sol.